manera comenzamos el tercer y último bloque de Mundo Ecuestre. Y Jorge, anduviste por Paraguay. Así es, porque nos fuimos a recorrer el hipódromo de Paraguay, de Jockey Club de Paraguay. Los invito a compartir este informe. Estamos en Asunción, en la República del Paraguay. En este momento ingresamos al Hipódromo de Paraguay. Vamos a compartir junto a todos ustedes un fin de semana de carreras, donde se desarrollaron 8 competencias. El hipódromo se encuentra en uno de los barrios más verdes de Asunción, a 20 minutos del centro. Se realizan carreras los días domingos, por lo general se comienza luego de las 17 horas por el calor agobiante. Este lugar es muy popular en Asunción porque es donde se desarrollan prácticamente todos los conciertos internacionales, llegando a asistir más de 40.000 personas. También está en proceso de construcción un gigantesco shopping. Ahora vamos a compartir la palabra del presidente del Jockey Club de Paraguay, el ingeniero Gustavo Pedroso. Con el señor presidente del Jockey Club de Paraguay, el ingeniero Gustavo Pedroso, bueno, le damos la bienvenida a Mundo Ecuestre visitando este hipódromo, bueno, para que nos cuente un poco cómo está la actividad por aquí, por Paraguay. Bueno, en realidad la actividad propiamente del tour anda muy bien, pero como en todos los, para fuera de ser sincero, como en todos los países, económicamente siempre los hipódromos están muy sentidos en los últimos tiempos. Pero nosotros tenemos otras actividades paralelas y muchas inversiones inmobiliarias también que nos permiten sobrevivir para nuestro ambiente con muy buenos premios. El caballo acá en Paraguay es, como todo, el caballo que le gusta a toda la familia, ¿no? Naturalmente, es un deporte apasionante. Lastimosamente, el tour hoy en el mundo tiene una competencia muy fuerte, que son las apuestas vía online. Se calcula que hoy en el mundo está ya cerca de 200.000 millones de guaraníes al año las jugadas. Y es muy difícil competir con eso, porque mantener una actividad como la del tour requiere una infraestructura muy importante, sobre todo en el valor de los caballos. Pero también hay que tener en cuenta que es una actividad, una industria prácticamente, donde hay un montón de gente involucrada y que absorbe también una gran mano de obra no calificada, que es una mano de obra importante en cualquier país del mundo. Así que yo creo que los que amamos el tour tenemos que seguir apostando por esto y tratando de mantener esto por el bien de muchísima gente. Porque desde que el que venda la ración, el que trae el pasto, hasta el herrero, y ni que hablar, los jockeys, y por supuesto toda la gente que trabaja en el hipódromo, es una fuente de trabajo que apoya también, debería de apoyar el gobierno para dar ese trabajo, ¿no? Sí, es normal que en muchísimos países estén apoyando, y los países que no recibimos ese apoyo sentimos muchísimo, como en el caso de Brasil, donde el tour propiamente, la hípica, ha sufrido muchísimo, y en este momento prácticamente hay un éxodo muy grande, fundamentalmente hacia el Uruguay por la calidad de las carreras y por los montos de los premios. Hay muchísimos caballos brasileños y profesionales brasileños trabajando en el Uruguay. Nosotros conocemos muy bien la hípica del Uruguay porque prácticamente, salvo estos dos últimos años, los últimos 10 años, es donde la mayoría de los propietarios acá se han surtido de productos en el Uruguay, que probablemente estemos comprando de vuelta este año potrillos y potrancas desde el Uruguay, que muchísimos salieron muy bien. Algunos inclusive volvieron a correr en el Uruguay con bastante éxito. Ahí también tiene que ver de que si los precios son altos, por supuesto que después se hace costoso también
para los premios de acá, ¿no? Naturalmente, sí. Pero valores, creo que la producción del Uruguay está muy buena últimamente y son valores que se pueden pagar, digamos. Naturalmente hay productos de mucha solicitación que son costos muy altos, que hay que buscar hípica donde está más desarrollada, sobre todo en el tema de premio, para poder solventarlo también. Pero si no, se hace muy costoso comprar caro para cobrar premios baratos. ¿Cómo va a seguir usted tiene todavía para años aquí como presidente, ¿no? ¿Cómo van a seguir trabajando acá en el hipódromo de Paraguay? Y estamos con un montón de proyectos y actividades. Hay un montón de inversiones en el sector privado. Nosotros tenemos aquí un predio sumamente importante y valioso. Y también estamos viendo ahora de conseguir, tenemos apuestas internacionales con una licencia especial, y eso nos permite un ingreso adicional que nos sirve muy bien para seguir con las inversiones. Sí, yo tengo todavía algunos años, pero hay que apostar también a la renovación, y creo que el Jockey Club, hoy hay actividades sociales permanentes, conciertos, la gente se acerca mucho al jockey, ha ganado un prestigio muy importante. Creo que lo más valioso que hemos logrado es imponer una marca Jockey Club en el país, que hoy es un orgullo para mucha gente. Tenemos una inversión sobre la ruta principal de acceso y salida de la ciudad, que es una inversión con una concesión de 30 años, uno de los emprendimientos más importantes comercialmente hablando en el país. Así que creo que estamos con muy buenos proyectos en ejecución y otras también en vías de materializarlo. Señor presidente, muchas gracias por estar en Mundo Ecuestre, y bueno, lo esperamos por Uruguay. Y espero ir en algún momento, y yo también le curso una invitación a muchos amigos uruguayos que siempre estuvieron por acá. El que varias veces estuvo es Oribe, el rematador, que tiene también, sí, tiene muy buenos amigos acá, así que aprovecho esta ocasión también para mandarle un gran abrazo a los amigos. También funciona una escuela de jockey y aprendices dirigida por el ex jockey Wilson Valverde. Hablamos con él. Estamos en la escuela de jockey aprendices de Paraguay, del Jockey Club de Paraguay, con el entrenador Wilson Valverde. Le damos los muy buenos días. Bueno, trabajando un poco, Wilson. Muy buenos días, ¿cómo está, señor? Un gusto de conocerle y además por la entrevista, muy agradecido. Sí, trabajando acá con los muchachos en la escuela, haciendo un poco de ejercicios. Trabajando de diferentes formas, vimos ahora que están trabajando en el potro, también lo que tiene que ver con la parte de ejercicios en aparatos. Sí, en la escuela tenemos un mini gimnasio, tenemos lo que es los caballetes, y aparte tenemos lo esencial, ¿no? Las pesas y para endurecer, como decir, las piernas, es decir, las bicicletas. Tenemos aparatos, muy pocos aparatos, pero confortables como para ejercitar todos los músculos que necesita un jockey. Pues, contanos, porque tú sos un jockey peruano, pero que hace mucho que estás trabajando aquí en Paraguay. Sí. Estoy radicando en Paraguay más o menos un promedio de 18 años. Corrí muchos años acá en el hipódromo de Asunción y bueno, concluido ya de competir, ahora la comisión directiva del Jockey Club me nombraron como profesor en la escuela de jockey. Estamos llevando adelante la escuela de jockey del Jockey Club del Paraguay. Bueno, Jorge, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. La verdad que un programa a mí me encantó. Completito, porque estuvimos en Argentina y en Paraguay. Así es, Jorge, anduvimos por todos lados. ¿Nos vemos el sábado que viene? Te invito para el próximo fin de semana, entonces. Dale. Por supuesto, con más Mundo Ecuestre.